Dice la Biblia así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en Madián, en mano de Madián, por 7 años. La mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, allí me quedo en el relato bíblico. Voy a leer el último texto nada más. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Dios levanta un hombre llamado Gedeón. Pensaba que hacer lo malo siempre te lleva a la esclavitud. Usted encuentra al pueblo de Dios, dice que Israel, el pueblo de Dios, estaba oprimido. Y usted le cuesta un poquito entender, por lo menos a mí, procesar el hecho de que el pueblo de Dios viva en esa condición. Que la gente que debiera tener a Dios por Señor en su vida viva de la manera que vive. En cuevas, en cavernas, mendigando, con el miedo a cuestas, con un espíritu de aflicción que mata los sueños, las ilusiones, la creatividad. Y por supuesto todo esto generaba tanta improductividad. El pueblo estaba oprimido, y la Biblia dice la razón: porque vivían lejos de Dios. Esa es la realidad del mundo contemporáneo: vivir lejos de Dios, darle la espalda al Señor, darle, ridiculizar los principios de la Biblia, burlarse de lo que la Biblia enseña, burlarse de la hombría, la feminidad, del matrimonio, ridiculizar en nombre de un aparente progresismo, destruir todo el concepto judeo-cristiano en nuestra cultura. Y así vivimos, enjaulados detrás de las rejas, con la violencia a cuesta. La gente desequilibrada emocionalmente, se golpea, se daña, se maldice, se estafa. La gente roba, daña, maldice a su semejante. Es impresionante ver hoy cómo el hombre impunemente, en muchísimos casos, puede dañar tanto al otro sin recibir ni siquiera una leve condena. Y eso genera tanta impunidad y no sé si a usted le pasa, pero un sentimiento de frustración en mucha gente. Escuchaba la historia de un hermano de la iglesia que el viernes sufrió un robo, y si bien estaba lleno de fe, de esperanza, me decía: pastor, qué bueno que los chicos estén bien y vamos hacia adelante, pero ver la reja abierta al volver a casa, y el esfuerzo, y que esta gente impunemente se lleve lo que uno ha trabajado con tanto esfuerzo, con tanto ahínco, y esos que se han beneficiado aparentemente con el robo, puedes disfrutarlo 24, 48 horas el daño que han hecho, seguramente por alguna cosita que llevaron, después mal vendida, por cierto. Y así el ser humano es una cadena de dañarse unos a otros. Esa es la realidad en que vivimos hoy, enrejados, tan perjudicados, tan perjudicial el sistema de vida que hoy se practica. Veía al pueblo de Dios aquí, vivían en cuevas, en cavernas, y eso es lo que genera la falta de comunión con Dios. Pensaba en las cavernas hoy, las cuevas que hay de pleitos, de contiendas, de pobreza, de gritos, de discusiones. ¿Cuánta gente está fastidiada por ver lo que ve? Gente fastidiada por ver las noticias, lo que pasa, familias sumamente empobrecidas. Y no vengo con mala onda, ni mucho menos, no vengo a sembrarte una palabra de desánimo, desaliento, no. Pero déjeme pintar un poco lo que el Espíritu Santo habló en mi corazón en estos días, para decir y establecer una base sobre lo que quiero hablar en los próximos minutos. Familias empobrecidas, sin sustentos, que no pueden cubrir sus necesidades básicas, donde se le ha robado la dignidad, donde el asistencialismo es planteado como un modo de vida, un modo de hacer política. La idolatría al Estado: yo te cuido, el Señor Estado te cuida, y mendigas. Y la gente mendiga, se le ha quemado la creatividad, las ganas de hacer cosas. La gente prefiere un plan del gobierno a intentar arriesgar y trabajar. Lo vemos a diario, de manera cotidiana eso. Sé que eso puede generar alguna impopularidad en lo que escucha, porque nos dicen: son insensibles. No, señores, de ninguna manera. La asistencia del Estado es correcta ante una crisis, pero vivir del Estado es incorrecto.
ante una crisis circunstancial, claro, el Estado debe estar presente, de eso se trata, contribuir entre todos al que menos tiene. El problema es cuando creas una mentalidad de mendicidad y la gente vive extendiendo su manito porque prefiere no trabajar. Fui a Chilecito, a La Rioja, días pasados, por un compromiso de la iglesia. Hay un grupo de crecimiento emergente. Tal vez no debía haber dicho la ciudad, pero la persona que me excedí tal vez, pero la persona que me saludó ahí gentilmente, me trajo un dulce regional, algún detalle para ser amable, simplemente una señora. Me digo, ¿cómo es el trabajo? Y le preguntaba, me mostraba interesado por el producto que me había dado. Y entonces me dice, bueno, ahora viene época de... Usted no tiene tiempo, mire, no puedo ahora, pero la verdad que me encantaría ver esto de las cosechas de las nueces y esas cosas, me gustaría mucho, nunca lo vi, para mí sería algo novedoso lo que para usted hace años que desarrolla. Una señora mayor ya, con su emprendimiento de muchísimos años. Y ella me dice, sí, tratando de encontrar gente para levantar la cosecha, es lo que debe sobrar. Le digo, no, me dice, tengo que buscar de países limítrofes, pero ahora con la pandemia es complicado. Y yo, pero ¿por qué? Porque no, acá en mi provincia no se encuentra, ya se llevamos tiempo, años que no se encuentra, porque si le pagamos en blanco la gente pierde el plan, entonces no tengo quien me levante la cosecha. Qué fuerte. Y yo sé que esto no de ninguna manera usted viene a la iglesia para escuchar nuestra frustración. No, es un planteamiento, porque sentimos que hay una palabra que tiene que ser compartida, porque hay una población que ha sido devastada, que le han robado la creatividad, las ganas de trabajar, de luchar. Y el trabajo no rinde, no hay resultados. Cosechaban, dice la Biblia, los enemigos los atacaban, les comían el fruto de la tierra. Era una triple alianza que venía y así y se hacía el deleite con el producido del pueblo de Israel. Madianitas, amalecitas, y genéricamente la Biblia dice los hijos del oriente. Literalmente el verso 5 dice los devastaban, y todo eso traía pobreza, porque vivir lejos de Dios trae pobreza económica, mental, intelectual, de todo tipo. Y voy a decir algo en cuanto a la pobreza, por favor, un pensamiento. El hecho que sea pobre, el hecho de que usted o que usted que no se escucha no haya tenido posibilidades en la vida, no significa que usted debe ser un inadaptado social. Usted puede avanzar en la vida, puede progresar, porque todos los que estamos aquí llevamos un autodidacta dentro nuestro. Quiero que levante la mano y reciba esto. Porque yo he visto en la iglesia, a mí no me lo contaron, no lo leí en un libro, un testimonio de otra iglesia, no, yo lo vi acá en la casa, con la gente que uno comparte, cómo en estos tiempos de crisis, que para muchos ha sido difícil, cómo se ha despertado la creatividad, cómo han salido recursos, y he visto a la gente sacar la riqueza más grande y lo hermoso de todas las cosas lindas, lo he visto. Mire, hay gente que se le detrás del barbijo, su rostro, sé que usted está me está diciendo amén en el corazón, porque se le han ocurrido ideas, porque usted desarrolló cosas, porque la creatividad, porque todos llevamos un autodidacta dentro nuestro. Y yo quiero declarar hoy enfáticamente, para volverme en contra de ese espíritu de abatimiento, de angustia que golpea la tierra, que dentro suyo hay poder de Dios, que usted tiene la capacidad para salir adelante, que las circunstancias no las ignoramos, están allí, nos golpean en la cara todos los días, no la podemos negar, pero tampoco podemos negar que hay un Dios. Cuando usted está conectado con Dios, dije que los que viven lejos de Dios, pero cuando usted está cerca de Dios, usted está en comunión con Dios, todo el mundo espiritual se activa dentro suyo, usted se conecta con el Padre y empieza a decodificar todas las ideas divinas. Viste, vos te conectás al wifi o al wifi y entonces usted dice conectando y baja toda la info, es decir, vos te conectás con Dios y empieza a bajarte todo el plan divino, el designio divino para tu vida, y vos te das cuenta y decís, ¿cómo yo pude vivir así? ¿Cómo yo pude vivir tan postergado? Señor, la comunión con Dios, cultivar la relación con el Señor, conectarse con el cielo, es vital para la productividad de los próximos días. Yo quiero hablarle a la iglesia y decirle que en medio de la adversidad, Dios, hay fuentes de vida que se están soltando sobre los que le creemos a Dios. Hoy estamos declarando que vienen días de productividad extrema para los que creemos a Dios, para los que se rebelan en contra de la miseria, del espíritu de abatimiento que golpea a las familias de nuestra Córdoba, de nuestra Argentina, la televisión que es una usina.
llena de rumores y de pleito, y los panelistas, en muchos de los casos descarados, salvajemente impunes, que hablan y hablan, no tienen la menor idea lo que dicen, y usted escucha la noticia según el color que quiera, pone un canal, ya sabe lo que le van a decir, y pone el otro y ya sabe lo que van a decir, porque no hay intereses por los intereses creados, porque no hay libre opinión, porque hay una manipulación absoluta de la opinión pública. Señores, pero hay un pueblo pensante, hay una iglesia que está conectada con Dios, hay una iglesia que decodifica lo que el plan de Dios para acá la tierra. Yo vengo a afirmarte hoy que todas esas ideas creativas que Dios puso en tu vida están en el marco, en el plan, en el diseño divino, y voy a declararte en el nombre de Jesucristo que el Señor te abrirá una puerta grande, que le pegues una patada al abatimiento, a la angustia, y que recibas la fuerza del cielo. Usted me da, pastor, es que vengo con un diagnóstico médico, es que mi familia sufre, es que hay cosas que me pasan. Por supuesto que generamos empatía, entiéndalo, creo que usted lo entiende, pero a pesar de la circunstancia, usted puede levantarse a vivir los mejores días que Dios tiene para su vida, porque hay un Dios en levantar interesado en dignificar tu vida, que te levantes a vivir los mejores días que Dios tiene para vos. Recibilo por la fe en el nombre precioso de Jesucristo. Y yo creo que con esta palabra hacemos guerra espiritual en contra de tanto abatimiento que golpea nuestra tierra. Señor, estaba el día jueves, decía el pastor Carlos, en nuestra iglesia en Alma Fuerte, hace un año atrás, en el mes de febrero, cuando antes empezaba la pandemia, coincidentemente fui por una actividad que teníamos así de entre semana para acompañar a los hermanos, y entonces Dios nos dio una palabra, fuerzas para concebir. Recuerdo ese día, salimos de la iglesia, era una noche calurosa de febrero y no había restricciones en ese momento, pasamos por una esquina y vimos un salón vacío. Me bajé a verlo y le llamo al hermano que está oficiando de pastor allí y le digo, ¿está cerca de acá? Sí, me dice, el salón que está acá cerquita de la iglesia no se podría rentar. Oh, es lindo, pero dicen que para iglesia no. Y le digo, ¿podemos verlo? Y no, ¿cómo? Me dice, ¿cuál que se refiere? No sé, le digo, el de la esquina. Y me dice, mire, yo conozco quien lo administra, porque la dueña es de Córdoba, creo que tiene la llave. ¿A esta hora? ¿10:30 de la noche? Sí. Y entramos con el teléfono del celular, vimos así entre lo que se podía ver. Y el jueves cuando fui, vi el salón inaugurado, repleto, que de hecho por prudencia no pudo entrar toda la gente que fue. Y en medio de la pandemia se hicieron las aulas, se puso la radio Amistad arriba, la repetidora. Usted veía a la gente. Digo, Señor, es posible. Dios puede, cuando usted le crea a Dios, puertas de... Y gente sumamente sencilla, con limitaciones, como escuchamos al pastor Carlos contar testimonios bellísimos. O cuando usted ve la escuela Cita con la Vida, o cuando ve las misiones, o cuando ve la marcha de la obra. Y cuando digo, señores, no es teoría, el evangelio funciona, los principios de Dios dan resultado. Quiero que levantes tu mano al cielo, que lo recibas en el nombre de Jesucristo. Quiero afirmar esta palabra con estas sencillas historias para que usted se embarace hoy de un milagro, para que usted engendre fe, para que usted crea que algo Dios puede hacer, que el Señor, ante el diagnóstico médico, Dios puede dar un milagro, ante la situación que vives, Dios puede producir una transformación. Recíbalo por la fe en el nombre de Jesucristo, y si usted lo cree, diga conmigo, amén. Fíjate, el Salmo 34, el verso 17 al 19, dice conmigo de esta manera, y a mí me encantaría que usted interactúe conmigo y lo lea fuerte. Clamaron los justos y el Señor los oyó, los libró de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, Él salvará a los contritos de espíritu, porque muchos son los males del justo, pero de todos ellos los librará el Señor. Aleluya. ¿Puede saludar esa promesa? Póngale un poquito más de onda. ¿Puede saludar a esa promesa? ¿Crees que podamos ponerlo nuevamente en la pantalla? No sé qué versión han escogido ustedes. Esa está muy bien. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Da por sentada la Biblia que habrá presiones, ahí está escrito, pero de todas ellas te librará Dios, de todas ellas, de todas ellas, de todas ellas, de todas ellas. Escúchelo, de todas ellas. Poneme el verso 17. Claman los justos y el Señor oye. Qué bonito eso. Grítelo conmigo, por favor. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Levante la mano con la que usted, iba a decir pega más fuerte, pero con la que da su mejor ofrenda, con la que expresa su mejor alegría. Grítelo conmigo, si puede ser con voz potente. Claman los justos y Jehová oye y los libra
de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los que están quebrantados del corazón. Él salva a los que están contritos de espíritu. Hey, de todas ellas te librará Dios, te librará Dios, te librará Dios de todas las aflicciones. Recibilo por la fe, por la fe, por la fe, en el nombre precioso de Jesucristo el Señor. Ay, el Señor me hablaba estos días, Jeremías 20:11. Quiero que reciba esta palabra en su espíritu, en su corazón. Por favor, cómala como si fuera un menú que usted tiene que digerirlo, atrápelo en su corazón. Mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Se van avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Bendito sea el Señor. No quisiera estar en los zapatos de los que te persiguen, porque hay un designio divino de bendición sobre tu vida. Hay un designio divino de bendición sobre tu vida. Jehová está conmigo como un poderoso gigante campeón. Iglesia, grite eso conmigo, confiéselo con fe. Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Los que te persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Pero tu memoria como cristiano será tenida en cuenta en el reino del cielo, porque Dios honra a los fieles de la tierra. Si usted lo cree, diga amén. Usted puede cambiar su futuro. Puede cambiar su futuro con actitudes, con decisiones, con acciones. No es magia, lógicamente. José, en el libro de Génesis, pensaba en ese muchacho lejos de sus padres, sin dinero, sin amigos, sin su padre que lo protegiera, solo. José sacó su mejor versión, la versión full, la más costosa la sacó. Cuando un muchacho que estaba marcado para fracasar, por mil razones de la vida que le pasaron, a ese sí que lo golpearon duro también. La gente que le esperaba a él, la comprensión, el cariño, el amor, lo vendió, lo intentó matar, mil cosas le pasan. Si algo faltaba, la frutilla del postre, lo acusan de un delito que no cometió, de un intento de abuso sexual que no tuvo ninguna implicancia a él, lo meten preso. Pero en su crisis sacó su mejor versión y Dios lo honró. Voy a decirte algo, en medio de tu crisis y en medio de las crisis que marcaron tu vida, tal vez un divorcio, presiones, la muerte de un ser querido, situaciones. A lo mejor todo eso influyó en tu vida para que generaran equivocaciones y consecuencias desagradables que voy a decir, pastor, si yo pudiera volver el tiempo atrás, no hubiese firmado ese papel que firmé, no hubiese tomado esa decisión, no me hubiera involucrado con ese personaje que me involucré, no hubiese activado la ira y haber pleito, haberme ido y tantas cosas por las presiones de la vida. Pero voy a decirte algo que vengo repitiendo hace algunos meses. Te pasaron muchas cosas en la calle, pero tranquilo, hoy estás en la casa y el Padre está listo para amarte, para sanarte, para restaurarte. Un nuevo tiempo puede comenzar en tu vida. Recibilo en el nombre de Jesucristo. Un nuevo tiempo. Salúdelo. Por favor, ejerza fe. Vamos a hacer pedazo el espíritu de abatimiento. Yo le recomiendo a los que son nuevos lectores de la Biblia que usted recuerde esto. Génesis 50:20 es uno de mis textos preferidos. Qué bonito, porque José, pasaron los años, tenía la oportunidad de vengarse de sus papás, su hermano, de las broncas de la vida, ¿viste? Y todo lo hubiéramos justificado, digo yo, no sé, todos, capaz que es una exageración de mi parte, pero mínimamente hubiéramos comprendido, che, el tipo tenía razones para sentirse mal. ¿Quién no podría generar un poquito de empatía con un hombre traicionado? Sin embargo, majestuosamente, un hombre que hoy está en el poder, que lo tiene todo, pudiendo vengarse, la humillación de los hermanos que se dan cuenta que hoy están en manos de su hermano olvidado. José tiene un cargo preeminente, tiene dinero, tiene posibilidades.
Y él declara una palabra hermosa que quiero que usted lea conmigo. Él dice así: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Levante su mano. Cuando recién yo leía Jeremías, que el Señor dice que Él se encargará de los que te dañan, te perjudican. Voy a decirte algo, hay mucha gente que uno se queja porque en la perspectiva que tiene en el hoy, dice, pastor, es indignante. Pero en la perspectiva que te da el tiempo, te vas a dar cuenta que solo fueron empleados de tu destino. Que fueron asignaciones que Dios colocó para forjar un carácter para que el día que Dios te posicione en lo que Él ha determinado para tu vida, tengas la madurez para poder canalizar todo lo que Dios te ha dado. Quiero que lo recibas por la fe. Atrápalo en el nombre. No los critiques tanto. Tal vez le merezcan una palabra de gratitud, porque no son más que empleados de tu destino. Te están forjando un carácter y te están preparando para todo lo que Dios va a soltar en tu vida. Pastor, pero eso suena mucho para convencerme, tipo cuento a los niños para que se duerman en la noche. Tómelo como quiera. Yo se lo comparto la convicción que tengo. Son empleados de tu destino. Están forjando tu carácter. Están preparando el camino para el propósito. Están preparando el carácter para todo lo que Dios va a desatar un día en tu vida. Recibilo por la fe. Yo en tu lugar me gozaría esta noche, porque en medio del espíritu de abatimiento, Dios te impulsa a sacar tu mejor versión, porque Dios te va a sorprender. Y una puerta grande Dios va a abrir. Dice Génesis 41, el verso 14, que el rey mandó a llamar un día a José y de inmediato lo sacaron de la cárcel. Un hombre olvidado, pero el plan de Dios estaba vigente. Recíbalo eso, por favor. Tal vez vos te olvidaste de muchas cosas que Dios te dijo, pero dice Dios que el plan que tiene para tu vida está vigente aún. Eso amerita que te pongas de pie. Vamos a hacer como que vamos a gritar un gol faltando un minuto. Quiero que lo recibas. El rey mandó a llamar a José y de inmediato lo sacaron de la cárcel, olvidado. Entonces se afeitó, se cambió de ropa y se presentó ante el rey. Qué bonito eso. Te voy a decir algo, a prepararse. Porque tenemos una cita con el rey. Esa cita le da tiempo final al tiempo de la esclavitud y comienza un tiempo de gobierno y de autoridad sobre tu vida en el nombre de Jesucristo. Le vas a hacer pedazo todo lo que te manipuló hasta el día de hoy. Quiero que lo vienen cita con la vida, lo declaro, vienen tiempos de gobierno en el nombre de Jesucristo. Vienen familia de cita con la vida. Vienen tiempos de gobierno en el nombre de Jesucristo, el Rey de Gloria. Ramba rey tarabarakanda. Shita rakanda ramasai. Yo veía hoy el periódico de la ciudad, bueno, uno de los periódicos de la ciudad. El señor mamarracho que escribió la nota, que habla sobre la política y cita y mezcla todo, que cita la vida, que esto, que cualquier cosa escribe. Usted no lee esas cosas porque no tienen ningún fundamento, no escriben porque escriben, ni dicen porque dicen, ni hablan porque hablan. Señores, voy a decirte algo. Intentarán desprestigiar la casa, intentarán crear una usina de rumor, intentarán maldecir, pero estamos en el centro del plan, del propósito, porque llegó el tiempo de gobierno. Quiero que lo recibas. Mando rey Jack, yo veía hoy eso y decía, pensaba días pasados, otras, digo, Señor, cuántas veces fuimos juzgados, postergados, pero hoy, claro, la iglesia tiene una influencia en la comunidad tan fuerte, que no pasa desapercibida, y la influencia va creciente y creciente y creciente y creciente, y nuestros chicos de 12, de 13, de 14, de 15, de 10, de 8, 6, vienen con una perspectiva
tan clara sobre lo que Dios tiene para su vida. Señores, prepare, Córdoba, prepárese, porque va a haber el surgimiento de una generación de gobierno que va a traer refrigerio a nuestra tierra. Habrá valido la pena la siembra, el dolor, las lágrimas, la siembra, el trabajo. Algo poderoso Dios hará en los, a prepararse, que tenemos una cita con el Rey. Un día, un hombre olvidado, sucio, dijeron: afeitate, bañate, tu mejor perfume, porque llegó, se rompió milagrosamente, se rompió la esclavitud, los barrotes se abrieron y llegó tu día de gobierno. Bendito sea el Señor. Eso es lo que viene para tu casa si le crees a Dios. Algo poderoso Dios hará, recibilo por la fe en el nombre de Jesucristo. Y voy a, quiero terminar con este pensamiento final, un texto que a lo mejor lo leí incorrectamente porque debía haberlo leído todo, pero lo hice desprofeso, porque ante la situación de Israel, el desconcierto de un pueblo oprimido, un día a un grupo de gente se le ocurrió clamar a Dios. Y clamaron a Dios, y clamaron a Dios, y Dios levantó un hombre llamado Gedeón, que en él venía encarnado el plan del designio divino para libertar a su pueblo. Dicho sea paso, Gedeón no se sentía con la cualidad de hacerlo, ni mucho menos. Dios tiene que trabajar en la estima de él, escucharle las broncas, porque el hombre está lleno de broncas. Si hay un diálogo fantástico, léalo por favor, y habla con el ángel. Y si fueras Dios tan poderoso, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Mira, tiene una actualidad el diálogo ese. Si fuera tan así como decir, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Mis antepasados me dijeron, pero mira cómo yo vivo. Y le larga todas las broncas y el ángel lo escucha y lo escucha. Voy a decirte algo, el hecho que Dios te escuche no es porque tengas razón, sino porque te ama. Y lo escucha. Y luego es que le escuche toda su miseria y, lo, y hace un proceso de sanidad interior, ¿no? Lo deja que libere todo lo que tiene dentro y le dice, ¿sabes qué? Vos sos un varón esforzado y valiente. Vas ahí con tu fuerza, con toda tu, y vas a libertar al pueblo, tranquilo. Y Dios tiene que transformar la estima de un hombre, porque Dios le dice, varón esforzado y valiente. Me gusta decir que Dios no miente, Dios no miente. Cuando Dios le abra algo a su vida y no es verdad, a partir de ese momento se comienza a ser verdad. Usted me dice, pastor, yo estoy en la lona, y usted me habla de conquista, de afectar, de ganar, de que viene en tiempo, y usted a lo mejor emociona, pero Dios te está hablando una palabra, porque Dios puede ver más allá. Y a partir de esta noche, esa palabra comienza a ser verdad en tu vida. Cuando Dios le dice a Gedeón, esforzado y valiente, no lo era. Varón puede ser, pero esforzado y valiente no, pues el hombre está quebrado emocionalmente, está hecho pedazo, pero Dios viene y le suelta una palabra y está viendo lo que va a ocurrir en los próximos días. Señor, levanta tu mano. Dios está viendo lo que va a ocurrir en los próximos días. Dios está viendo lo que va, te vas a levantar, cita con la vida, te vas a levantar. Yo bendigo esta tierra, pido que el Señor sane profética, ayúdeme proféticamente, que Dios sane Córdoba, que se seque el virus, que disminuyan los contagios, que venga un tiempo de refrigerio a la ciudad, que Dios tenga misericordia a la Argentina, que Dios levante nuestra tierra, que Dios sane nuestro país, en el nombre de Jesucristo. Estamos hablando palabra de bendición sobre nuestra tierra. Aleluya. Mirándole, el ángel lo miró. Dios te mira, te mira, te mira, te mira, te mira. Por favor, ve con esta tus fuerzas. Acabo de terminar. Levante su mano y reciba la fuerza de Dios hoy. Hay fuerza de Dios en ti. Hay potencia de Dios en ti. ¿Sabes por qué Dios, sabes por qué Dios tiene que sanar tu mundo emocional? ¿Sabes por qué el Señor tiene que producir un cambio en tus emociones para que te levantes como un libertador para tu familia, para tu ciudad, para tu barrio? Por eso Dios trata con un hombre quebrado emocionalmente, para que sea el libertador de su ciudad, para que sea el libertador de su barrio. Dios te sana con un propósito divino, porque hay que abrir el próximo grupo de crecimiento, hay que traer un vecino. Señores, con 300 hombres, Gedeón puso la historia pata para arriba. Oh, Dios está levantando un ejército. Ah, yo le decía a los hombres, Dios está levantando los 300 de Gedeón, hombres transformados para bendecir nuestra tierra, mujeres transformadas para bendecir nuestra tierra. Quiero que lo recibas por la fe en el, y si usted está de acuerdo conmigo, grite amén. Diga, un cambio de mente. En el minuto que queda en el reloj lo usaré así. Un cambio de mente. No te escuché. Dios tiene que cambiar la identidad de Gedeón. Porque uno, a ver si usted me,
Yo puedo expresarme bien y usted me entiende. Cuando un hombre le han dañado su mundo emocional, cuando lo han quebrado una mujer emocionalmente, cuando te pasaron mil cosas en la vida, todas esas situaciones te sacan del propósito, del destino que un día debiste haber transitado. Y tú miras a otros en la ruta de la vida y ves que otros tienen logros y tú no. Pero viene Dios, el ángel habla con Gedeón y dice: muchacho, levántate porque te necesito. Y le sana su estima y lo coloca en el destino que Dios tiene para su vida. Eso es lo que estoy intentando con la palabra hoy, que te posiciones en el destino que Dios, por favor, recíbilo, en el destino que Dios tiene. Vos sos un libertador para los Pérez, los Rodríguez, los Velar, como te llamen. Vos sos la esperanza de Córdoba, de Argentina, de nuestra tierra, para romper con el devastamiento anímico, emocional, moral que vive nuestra tierra. Recibilo en el nombre de Jesús. El ángel lleva una responsabilidad dentro suyo porque sabe que su labor depende de la labor de él, de impactar la estima de Gedeón, depende el destino de Israel. Señor, qué responsabilidad esta noche. Hoy estamos impactando el espíritu porque el destino de nuestra tierra depende de que tú te posiciones en el propósito que Dios tiene para tu vida. Muchos Gedeones están cansados, los males le han rodeado, pero Dios viene. Y a veces el problema no es que el enemigo sea muy grande, sino que nos sentimos demasiado pequeños. Recibí la fuerza del cielo hoy en el nombre de Jesús. Oro que Dios te bendiga hoy. Que Dios bendiga tu casa, tu vida, tu familia. Declaro por la fe que te levantas hoy por el poder de la palabra. Los enfermos son sanados, los oprimidos. Hoy se va el espíritu de temor, de timidez. Recíbelo en el nombre de Jesús. Lo que te intimida, te manipula, se rompe, se rompe, se rompe, y declaramos la vida de Cristo. Oro, si te has identificado con esta palabra, me lo haces saber. Oro que los enfermos sean sanados, los oprimidos sean libres, y confío en el poder inconmensurable de la palabra de Dios. Seas bendecido esta noche en el nombre de Jesucristo. Dale un aplauso al Rey de Gloria.